Don't make me destroy you. YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Luis Flame, de nuevo en estos reviews especiales dedicados a los Lord Sith en lo que es Star Wars. Y wow, antes de empezar con este serial, con este el video número uno, antes que nada quisiera mandar, bueno, pedirles una disculpa porque creo que estuve anunciando estos reviews, creo que desde hace como un año y medio, pero por algunas cuestiones de, por ejemplo, tiempo, trabajo, otras figuras que iban llegando, no los pude concretar. Y bueno, para hacer estos reviews quería hacerlo bastante bien, para que ustedes se la pasen bien, no se les haga aburrido ni tedioso y que, sobre todo, se diviertan. Así que, bienvenidos a el video número uno de varios sobre los Lord Seeds. Y este review número uno es sobre la mítica y legendaria figura y también el personaje de Exar-Kun, el poderoso Jedi caído que formalmente le declaró la guerra a los Jedi en la galaxia. Pero antes de empezar con Exar-Kun, ¿cómo fue que llegó Exar-Kun a ser un Lord Sith? ¿Quiénes son los Sith? Todo el mundo tiene esa idea de que los Lord Sith son esos seres que se visten de negro, usan sables de luz rojo y son malvados. Pero hay mucho más acerca de eso. Recuerden, en esos reviews hay que usar la imaginación. Transpórtense, digamos, unos 5000 años atrás de la batalla de Yavin. Es el medievo en la galaxia. Los Jedi, la antigua orden de los Jedi, donde no usaban ropajes, usaban armaduras toscas, no usaban sables de luz, usaban espadas, como todo el mundo podría familiarizarlo con la Era de Hierro y la Edad Media aquí en la historia de nosotros. Así eran los Jedi. Había un Consejo Jedi, y de ese Consejo Jedi había un puñado de Jedi que no estaba conforme y no estaba muy de acuerdo en las decisiones de este Consejo. Así que se autoexiliaron. Y es que, aunque todo el mundo creía que los Sith provenían de Corriban, lo cierto es que no. No. Estos Jedi, en su búsqueda de la galaxia, llegaron a un pequeño planeta oscuro. Ahí habitaban los Sith. Los Sith. Los Sith eran un pueblo antiguo que fue conquistado hace, les digo, 25.000 años por aquellos caballeros Jedi que se habían alejado de
la fuerza y el lado luminoso de la misma. Aquellos que practicaron la magia Sith aprendieron asombrosas habilidades del lado oscuro, de la fuerza. Los Sith eran capaces de mover todo tipo de objetos con sus mentes. Podían proyectar una clase de intranquilidad sobre sus oponentes, reprogramar droides, computadoras, lo que ellos quisieran con sus mentes, y desencadenar tornados sobre sus enemigos, e incluso borrar sus propias mentes. ¡Wow! Estos Sith no lo pensaron dos veces al hacer contacto con esos Jedi renegados. Y al aprender de los Jedi sobre la manipulación de la fuerza y los Sith y todo lo que ellos podían hacer, no pensaron dos veces en tratar de aplicarse en eso de las artes de los Jedi, que incluso podía llegar a límites que ni siquiera los propios Jedi podían comprender. Es ahí como surgen los Sith, como todos los conocemos. Eran criaturas espectrales que usaban mucho de la mente para intranquilizar a todo lo que se le antojara. ¡Wow! En fin, los Sith ya estaban ahí, surgieron de ese pequeño planeta. Durante muchos miles de años, había conflictos sobre lo que era la Antigua República y la Orden de los Jedi. Estos Sith, o Jedi caídos, no conformes con las decisiones, hacían actos radicales. Pero no se concretó realmente algo bien en esto de los conflictos, hasta, de hecho, el año 4000, antes de la batalla de Yavin, donde aparece Exar Kun. Y es que, de hecho, hubo un acontecimiento histórico en la galaxia acerca de las guerras. Y todo el mundo... Hay una era, de hecho, antes y después de las guerras Kun. Porque Exar Kun era tan poderoso y tan malvado que hizo una brecha en la historia. Tal y como podría ser, por ejemplo, la Guerra de los Clones o la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico. ¡Oh, sí! El conflicto de los Jedi y de los Sith alcanzó su punto de culminación en la Guerra Sith, cuando, les digo, empezó en el año 4000, antes de la Batalla de Yavin, cuando Exar Kun, señor oscuro de los Sith, ordenó aniquilar a cualquier Jedi que no siguiera los oscuros enseñanzas de los Sith. No obstante, la guerra de los Jedi, por ciertas circunstancias que rodearon a Exar Kun. Y bueno, tras el asesinato de Kun, cuyo espíritu de hecho quedó atrapado en una de las ruinas de Yavin 4. El resurgir de los Sith comenzó después de Exar Kun. Empezó ya pequeños resurgimientos, pero no eran realmente tan significativos como pudo ser la era de Exar Kun. Pero, ¿quién es Exar Kun? ¿Cómo es que llegó a ser un poderoso Lord Sith que tenía de cabeza a la galaxia con los conflictos de los Jedi y los Sith? Empecemos, de hecho, desde Naga Shadow. Naga Shadow fue un Lord Sith del año 5000, antes de la batalla de Yavin. Él era peligroso entre su especie. Este Lord Sith fue desterrado, de hecho, de su planeta por encabezar una rebelión en contra del Lord Sith que estaba en el poder.
Shadow, Sith pura sangre. ¡Wow! Esto es realmente interesante. Es como los vampiros. Hay un Sith pura sangre y están los Jedi caídos, que se convierten a Lord Sith. Por ejemplo, el ejemplo más palpable que podría ser sería, por ejemplo, Darth Sidious y Darth Maul. Ellos son Sith puros. En fin. Este Sith pura sangre, Naga Sado, era miembro de una orden religiosa de élite que practicaba la magia Sith. Considerado un criminal por la República, Sado huyó a Yavin 4, donde realizó viles experimentos genéticos con unas criaturas primitivas llamadas los Masasi, que sufrieron terribles mutaciones. En fin, pasó la era de Naga Shadow y su traición en contra de los Lord Sith. Que por cierto, como todo el mundo sabe, es su naturaleza estarse traicionando y tratando de sobreponerse al otro. Es la naturaleza de los Sith, lo cual lo hace realmente genial. Pero bueno, pasa la era de Naga Shadow y en el año 4400 aparece un ser poderoso. Y no solamente poderoso mientras vivía, de hecho, tras su muerte, aún hacía estragos en la galaxia. Este sujeto era Freedom Nag. 1000 años antes de Exar Kun, Freedom Nag volvió la espalda a los Jedi. Él era un Jedi caído. Y gobernó el planeta Onderon, autoproclamándose como un señor oscuro de los Sith. Freedom Nag causaría más problemas, les digo, a los Jedi después de su muerte. Al convertirse su tumba en un foco de energía oscura. Fue trasladado a una luna cercana de Duxun y Exar Kun, en su etapa de Jedi, lo encontró. Cuando el aprendiz de Jedi buscaba artefactos, Sid para tratar de liberar a la galaxia de este conflicto, ¿no? De los Sith. Esta plaga que estaba fastidiando a todos durante miles de años, los Sith. Exar Kun se adentró para encontrar artefactos para poder terminar con esto. De hecho, cuando Exar Kun encontró la tumba de Freedom Nag, resucitó al espíritu del mismo. ¡Wow! Lo que casi lo mató. Pero Exar Kun tenía un artilugio que hizo que no muriera, pero estaba a punto de ir. Y le obligó a convertirse al lado oscuro, convirtiéndose ya en un Sith, que fue más que nada también para salvarse a sí mismo. El espíritu de Nag fue condenado al olvido gracias a un poderoso amuleto que de hecho tenía Exar Kun, que no se ve, creo que no lo tiene, pero se liberó de Freedom Nag, pero a cambio, Exar Kun se convirtió en un poderoso Lord Sith. Y es cuando aparece la etapa de la guerra, de la gran guerra de los Sith. Y Exar Kun, ya en el año 3996, antes de la batalla de Yavin, el más poderoso y peligroso de los señores oscuros. Fue aprendiz del maestro Jedi, Bodo Siusk Bas. Kun fue la personificación de la pequeña canción infantil que decía: los Jedi caídos deben ser los más temidos. Kun se opuso a los deseos de su maestro, cuando era un Jedi, de estudiar a los señores oscuros de los Sith. Y eso hizo que se sumergiera más
en todo eso, en el saber oculto, hasta el punto que, como fue en la tumba de Freedom Nat, se convirtió al lado oscuro. Freedom Nat, ya muerto hace muchos años antes, digamos, unos casi 900, no, bueno, muchos años antes, fue, pues, por causa de su curiosidad acerca de saber más. Era algo así como Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, siendo un Jedi, un caballero Jedi, tenía todavía esa pequeña cosquilla que decía que tenía que saber más cosas, que necesitaba más y más, más, y terminó convirtiéndose en un Lord Sith. Bueno, digamos que era algo parecido a lo que era Exar Kun. Exar Kun era un prominente Jedi. Era poderoso. Era iba evolucionando en cuanto se iba adentrando en lo que eran las artes de los Jedi. Pero esa misma hambre y sed hicieron que cayera al lado oscuro. Y esa fue lo más terrible que le pudo haber pasado a la galaxia, ya que este conflicto es cuando llegó a lo más culminante de los conflictos en la galaxia. Fue lo que fue, marcó lo que es Jedi Sith, el control de la misma galaxia. Wow. ¿Y cómo fue que Exar Kun empezó su ejército? Bueno, Exar Kun, estando en Yavin 4, se topó con estas criaturas Masasi que había creado Naga Sado hace en el año 5000, antes de la batalla de Yavin. Exar Kun, siendo un Lord Sith, estaba a la merced de estas enormes y mutantes criaturas. Pero, gracias al lado oscuro y a sus poderes, pudo dominarlas, haciéndose de su propio ejército. Y de ahí empezó a recolectar Jedi oscuros para completar aún más. Claro, dentro de las batallas que estaban ahí, se topó con otro sujeto, otro Jedi caído. Este tipo, llamado Ulik Keldroma. Bueno, este Jedi caído estudió a los Sith. Era algo parecido a lo que había hecho Exar Kun. Estudiaba a los Sith para poder contrastar la guerra de los mismos contra los Jedi. Siendo un Jedi, fue nombrado guardián del sistema de la Emperatriz Teta, donde había dos hermanastros. Estos dos hermanastros habían estado expuestos, de hecho, a las enseñanzas de los Sith. Ok. Por el espíritu, de hecho, de Freedom Land. O sea, no solamente estaba ahí en su tumba, en el planeta de Duxun, sino que pudo haber trascendido su espíritu, y esto causó problemas a Ulik Keldroma, que, de hecho, sucumbió al lado oscuro gracias a lo mismo. De hecho, las marcas en la frente son... Hay algo por ahí. La marca de enfrente de Exar Kun y de Ulik Keldroma, hay algo legado sobre lo que es Freedom Nat. En fin, Ulik Keldroma, ya siendo un Jedi caído, también estaba empezando su lucha en contra de los Jedi. Dentro de los conflictos que había, se toparon Exar Kun, Ulik Keldroma, sus diferentes batallones y ejército, pelearon durante un largo tiempo, una batalla brutal, una batalla llena de sables de luz, de fuerza, movimientos. Pero llegó a un cierto punto en el que nadie de los dos sucumbía. Los dos estaban realmente exhaustos, pero los dos estaban en pie. Claro, Exar Kun era más poderoso. No mató a Ulik Keldroma, pero sí lo doblegó. Ulik Keldroma se dio cuenta de que
él era aún más poderoso que él mismo. Exar Kun a él. Y se rindió para ser su aprendiz. Wow. Los dos Jedi Sith se unieron. Unieron su ejército y tenían a la merced a otros Jedi caídos. Y es cuando empezó la guerra Sith, aún todavía más escalofriante y sangrienta. Pero no todo podía ser bueno. Ulikel Droma, de hecho, traicionó a Exar Kun, revelándole a los Jedi los secretos del templo Sith, que de hecho Exar Kun había construido en una luna. Fue la caída de Exar Kun, tal y como se vio aquí. Pero, al igual que lo que pasó con Freedom Lad, el espíritu de Exar Kun quedó atrapado. No pudo trascender a la fuerza. Estaba atrapado. Era tan poderoso que los mismos Jedi lo retuvieron. Y de hecho, cuando Luke Skywalker, muchos miles de años después de estos legendarios y medievales acontecimientos pasaron, el espíritu de Exar Kun se reveló frente a unos Padawans que estaban a cargo de lo que era la Academia Jedi de Luke Skywalker. ¡Wow! Realmente increíble historia, amigo. Todo lo que es la Antigua República tiene realmente una gran y rica y vasta historia. Sobre todo en eso de que los Jedi tenían una pinta medieval. O sea, desde ahí, wow. No siempre tenían sables de luz. No, tenían espadas grandes, filosas, como todos los del medievo. Wow. La historia de Naga Shadow, su traición en contra de ese Lord Sith, la terrible y espeluznante historia de Freedom Lad, el espíritu que hizo caer a Exar Kun y a Ulikel Droma. Wow. Ulikel Droma, ese Jedi caído que al fin de cuentas terminó sucumbiendo de nuevo al bien, traicionando a Exar Kun. Wow. Si realmente ustedes son fans de lo que es la Antigua República, yo les recomiendo los números de los cómics de Tales of the Jedi. Tales of the Republic son realmente fabulosos, fantásticos. Sobre todo el arte, lo que es la historia, la Antigua República. Wow. Realmente muy buena historia, amigos. Lo que es la Antigua República es genial. El origen de los Sith, que realmente eran un pueblo misterioso, un pequeño planeta misterioso de magos que sacaron jugo a los talentos de los Jedi renegados y de ahí hicieron un simbión a ser un Lord Sith, como ahora todos lo conocemos. ¡Wow! ¡Genial, amigos! Y les digo, este es el review sobre Exar Kun, el poderoso Lord Sith que oficialmente le declaró la guerra a la galaxia. Esta figura es fantástica, esta es la figura prototipo, fase 3 de 4, sobre pintura de color. Ya había hecho el review de esta, pero no me había contado la historia, porque me estaba reservando a los reviews de los Sith. Si ustedes están buscando esta figura, no la conocían, esta figura viene en un comic pack, ya de los extintos comic packs, junto con la figura de Ulikel Droma. Bastante recomendable, amigos, si ustedes son fans de la Antigua República, sin duda, no pueden dejar pasar a estos personajes. Lo que no hay de personajes, de hecho, son Naga Shadow, Freedom Lad, no hay, y debería de haber, porque son Jedi muy poderosos. Pero, en fin, amigos, ahora viene el review de la figura. La figura, buena articulación en cuello, hombros, codos, muñecas, torso, piernas, rodillas y tobillos. Sus accesorios son estos dos sables de luz, azules. Y ¡wow! Bastante medieval, como la época. ¡Genial, amigos! Y, en fin, esto es todo de este review acerca de los Lord Sith.
con el especial de Exar Kun. Pero por favor, ustedes compartan, comenten, hagan correcciones. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su Lord Sith favorito? Si ustedes sabían esta historia, ¿cuál es su Lord Sith favorito? ¿Los anteriores a Exar Kun? ¿O Urikel Droma? ¿Ese Jedi que hay dos Lord Sith que se volvió de nuevo al bien? Por favor, compartan, comenten. Y no se pierdan el segundo especial de los Lord Sith, donde viene el review de Darth Revan. Otro poderoso Lord Sith, que es un Jedi caído también. En fin, amigos, esto es todo de este review. Espero que les haya gustado. Por favor, hagan sus correcciones en la parte de abajo. Muchas gracias por mirar. Y sigan coleccionando. El lado oscuro es poderoso, amigos. ¡Nos vemos!